Niçin buralara geldiklerine vakıfız. Petrolümüz için geldiler elbet. O kara altın ki belasıyla da nimetiyle de nicedir bu topraklarda. Kara altın ki devletleri kılar imparatorluk, Adem evladını da canavar. Canavarlar ki sırf cenk etmekten anlarlar. Bu topraklardan petrol fışkırmaya devam ettikçe sulh çölde bir serap gibi ırak olacaktır buralarda. Los británicos han llegado. ¿Qué tal, amigos? Ahorita estamos en la fortaleza de Pau, ahorita va Battlefield 1, así que vamos a darle, vamos a darle con esa arma que estuve jugando, lo que fue anoche y la desbloqueé, la verdad, una arma maravillosa, así que vamos a darle cómo están activos estos servidores todavía. No latino, listo. Lo que tengo yo es que en este juego no tengo puntería. Pero vamos a darle. Un tanque, no lo había visto por la niebla. Un comentario, si me escuchan con viento o algo, es porque tengo otros audífonos y estos audífonos pues suenan algo diferente. Así que bueno, vamos a darle, ya que estos no tienen así como gomita o algo así por el estilo. Lo maté, pero el tipo... ah, por atrás me llegaron. ¡Ay! Bueno, damos. Si esta arma la desbloqueas y matas a 25 con la barra de trinchera, de otra arma que maravillosa que ahorita se las voy a enseñar. Ah, es aliado, qué imbécil, es aliado. La facción que estoy jugando son astrohúngaros, el Imperio Otomano. El Imperio Otomano contra los ingleses, esos famosos ingleses que tenemos en Battlefield 5, ya que es la única facción aliada. Y bueno, vamos a darle, vamos a concentrarnos más. Ya que la primera partida que conseguí esta arma estaba masacrando con esta arma. Es que no se me vaya para nada. Esta arma, si estuviera en el Battlefield 5, la teníamos que usar así, o sea, acostado. Creo que se infiltraron por acá. ¡Hostia! Qué mal vamos ahorita. 4-2. Reventamos un poco con esta, si es que podemos. Y luego vamos con la barra de trinchera. Tenemos que matar 50. Para sacar la de telescópica. Tomamos el objetivo. Tomamos el objetivo. Esos malditos bombarderos. Ahí viene más gente. Es que de seguro es el tanque mortero que está allá. Debe estar a lo lejos. Y me explota aparte el barco. Tomamos el objetivo.
solo me pasa a mí. 5-5, ya de perdido vamos algo bien. Vamos a darle un poquito más con esta arma para enseñarle. Luego sí, ya le damos con la barra de trinchera. Aunque también quiero subir lo que es el asalto a nivel 10. Porque todavía me faltan demasiadas armas. No le doy al tipo. Ya lo explotaron, eso es bueno. ¿Cómo que no lo maté? No sé si hay un acorazado o algo, no, es que estamos recibiendo mucho bombardero y no sé dónde están llegando demasiado bombardero. No le di al bastardo. Ya se está quitando la niebla. El objetivo ballena. Es el tanque, vamos a retroceder porque nos acaban de detectar con la bengala que ahorita lanzaron. Así que con esta niebla no veo nada. Quítense. Muerto. Si se veía cañón de artillería, se veía que era uno de esos. Yo dije mortero, pero era obvio que era un tipo camión de esos. ¿Y cuánto vamos con esta? 9-6. Vamos a darle con lo que es, a ver, apoyo 1, 2, 3. ¿Esta cuál es? La de trinchera, sí, es la de trinchera. Vamos a checar que tenemos asalto. Pero vamos con la trinchera, ya que es la que quiero mostrar. A ver si les doy, porque solo tengo 20 balas con esta. Y viendo mi puntería aquí, no, no está bien. Gas. Se lo tumbaron, se lo tumbaron. Ponen humo y con niebla. No, pues está bien. Vamos a retroceder. Es que ese bombardero es lo peor. Ya lo estamos recuperando. No se ven, no salen. Están todos hasta atrás, por eso no están capturando.
20 atacantes. Esto ya está más que ganado, este es obvio, ya está ganado. Así que este va a ser un pequeño video nada más de cómo es Battlefield 1, de cómo está todavía los servidores. Para los que se lo quieran comprar todavía, me lo ganaron. Bueno, no todavía, sino para los que piensan comprar un juego de Battlefield. Están por acá arriba. O sea, solo miren esta belleza. Y cuando salgan los americanos, por cierto, comentario. Es que... y no tengo la de esta. Cuando salgan los americanos, tiene que salir de obvio esta para el apoyo. De hecho, ya están las imágenes, y va a estar súper bellísima, amigos. Va a estar súper bella. Y me iban a matar ahí. Y bueno, amigos, este fue el video de hoy. Bueno, no de hoy, porque ahorita todavía sigue otro sector, solo que como el clip solo dura una hora, pues no quiero que se acumule el tiempo y que solo grabe una parte de la siguiente partida, de la siguiente oleada. Así que bueno, aquí los voy a dejar en esta parte, y ya en la siguiente defensa voy a grabar lo que es el otro.